Buenos días, buenos días, buenos días con todos. Empezamos segundo bloque de signo, Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Hoy día sí, tempranito, para que no haya queja, no haya problemas. Aquí está el tarot de Marsella, calentando, calentando, calentando para poderles decir a ustedes lo que se viene para este día 11 de agosto. Ya no sé ni siquiera qué mes es, 11 de agosto. Así que, amigos, vamos a con fe. Espero hayas rezado tu rosario. Esto no está de collar nada más. Hay que rezarlo todos los días para que la muerte pase y no te vea, los peligros se vayan, protejan a tu familia. El Santo Rosario es una forma celestial de poder jalar la bendición, el amor de la Virgen, el manto bendito cubra a tu familia y pase todo tranquilo sin que te afecte. Hay muchas desgracias en este momento y tienen que tratar en lo posible de cuidarse bastante. Vamos con los amigos de Leo. Leo, sale oros, vas a recibir un dinero o vas a cobrar un dinero, pero cuidado, cuando sale el dinero y el 2 de bastos indica peligro de robo, hoy día vas a hacer alguna transacción, cuidado quién te está ayudando, porque parece que es una persona que quiere robarte, hoy día vas a tener robo sí o sí, siempre y cuando tú me escuches y prevengas. Cuidado con los más cercanos a ti y no tengas dinero en casa, por favor, ya ese es tiempo, ya los que tienen dinero en casa y entran y les roban, ya es, no sé, es ya ni siquiera ignorancia, ya es de verdad, no sé qué palabra utilizar, porque los bancos te cobran una milésima parte y prefiero perder pues esos centavos que me cobran de interés a perder pues todo el dinero que puedas guardar en casa. En casa ya no se guarda dinero, cuidado porque acá hay un robo, pues al negocio, y los que van a estar involucrados son gente conocida tuya, y mira, ve, cuidado, porque pareciera que eres demasiado demasiado boca suelta y has hablado más de la cuenta, y tu enemigo está hoy día pensando en hacerte algún tipo de mal. Aquí en el lado de la, mira, oros, oros, oros. Ah, de repente hoy día vas a hacer una cobranza. Uy, yo te acompaño, amigo, primito, te acompaño. Nunca sabemos qué corazón tiene esa persona. No, pero es mi familia. ¿Cuántos asesinatos hemos visto de familiares? Padres matando a hijos. Entonces, mucho cuidado, nativo de Leo. Vamos con los amigos de Virgo. La reina de copas. Mirando una reina de espadas. Chismes, pleitos. No, pero miran a un viaje. Muchos nativos de Virgo están de viaje, están casándose el día de hoy. Hoy hay matrimonio a la vista para los nativos de Virgo, pero acá hay mujeres como que miran hacia un éxito, hacia una gloria divina, hacia una bendición. Pero también esto puede ser una reunión por un viaje, por una mudanza, o agarras tus chivas y te vas de este país que no avanza. Aquí la emperatriz, dos arcanos mayores, dos mujeres, ascensos, viajes, gente de fuera, dos arcanos mayores siempre marcan mucho, ojo, la suerte que se va a desbordar hoy día, y tienes que aprovechar la Virgo al máximo, pero hoy día sobre todo para las mujeres, te soy sincera, el ascenso o el éxito a los pies tuyos. Vamos con Libra, bastos, bastos, y la sota de espada dice, ten cuidado con una mujer de mala lengua, cizañosa y celosa, puede ser la ex de tu pareja, puede ser alguien que esté detrás tuyo, o sea alguien solamente que te tiene una bronca muerta en el trabajo, pero mira la cosecha que vas a recibir hoy día, y el 3 de bastos es brujería. Cuidado, Libra, porque esta mujer viene con mucho recelo, con mucha maldad, y lo que quiere, mira, más bastos. Esto prácticamente marca una mujer, justo acá de pasar una mujer por mi ventana, y eso marca mucho el color y la piel. Una mujer trigueña clara, muy, no muy alta, de pelo así medio largo, pero mucho cuidado con ella. Cuidado con estas amistades que son tramposas. Vamos con Escorpio, caballo de copas, bastos y espadas. Cuidado porque acá los varones, el caballo de copas, habla que alguien viene en tu camino, no sé si es un hermano, un familiar, una amistad, pero es alguien que está mal y cargado, y mira el 7 de espadas, sufrimiento, y es como que va a venir a descargar todas sus pestes encima tuyo. Personas que no se han portado bien contigo, Escorpio,
Scorpio tiene un corazón muy noble y siempre, por más que dice no lo voy a volver a ayudar, dobla el brazo o me equivoco. No. Entonces, por el corazón, elemento agua tan noble como Cáncer o como Piscis. Aquí alguien quiere venir a fregar a Scorpio o a dejar sus pestes, sus problemas, sus sufrimientos, a pedirte ayuda económica, pero acá sale Scorpio como un ermitañito y mirando hacia la torre, totalmente rompiendo toda clase de sentimiento, relación sentimental o también algún tipo de vinculación familiar que pueda afectarte. Muy bien, Scorpio, creo que es tiempo que pienses en ti y ya dejes de lado a gente ingrata que no se ha portado bien. Bien, ahora sí, los dejo, cuídense mucho, no se olviden compartir, por favor. 996288415, ¿quieres una cita de 35 minutos vía teléfono, vía Skype o vía WhatsApp? Al 996288415. No te olvides, por favor, compartir. Por favor.